Vivo hasta las instalaciones del COE porque anuncian desinfección en Portachuelo. Rodolfo Orellana con los detalles. Adelante. Gabriela, buenas tardes. El plan de desinfección por parte de la gobernación va a continuar este fin de semana y hoy van a estar en la zona norte. Estamos con el licenciado Luis Alberto Alpire. El trabajo continúa esta jornada nuevamente. Así es, el día de hoy estaremos en Portachuelo. Son más de 20 casos que tiene este municipio. Y eso ha implicado que la gobernación, en una acción conjunta con el municipio, con la Asociación de Ganaderos, con la Cámara Agropecuaria del Oriente, vamos con equipos que nos han cedido para hacer la desinfección y además dejarles algunos insumos, en este caso el dicloro de sodio, para que ellos regularmente puedan hacer la desinfección en lugares estratégicos como hospitales y mercados. Creo que este programa de desinfección llena un vacío y eso lo que estamos encarando es darle una sensación de tranquilidad a la gente de Portachuelo, pero además que asuman responsablemente que esta es una pandemia que no solamente enferma, también mata. Por lo tanto, aquí corresponde insistir en que podamos cumplir lo que establece la cuarentena. ¿Será en la zona urbana, zona rural de Portachuelo? En ambas jurisdicciones, no solamente en el área urbana, también en el área rural, y eso lo haremos a partir de las 6:30 de la tarde. Y ahora, presentándose las condiciones del tiempo, ustedes reflejarán que las mañanas están muy frías y las tardes cálidas. Ese contraste de tiempo expone a la población a resfríos, a afecciones respiratorias, y eso supone que las defensas bajen y ahí son presa fácil del coronavirus. Por eso recomendamos a la gente que se quede en casa para evitar incurrir en estas situaciones de orden de salud que pueden definitivamente ser un caldo de cultivo para que el coronavirus le afecte. Finalmente, ¿dónde estarán el fin de semana desinfectando? Hoy vamos a concluir todo este fin de semana en Portachuelo. Posteriormente estaremos en Santa Rosa y la próxima semana abarcaremos los municipios de Fernández Alonso para después incurrir ya en Cordillera, en Camiri, Cabeza, y además también nos ha presentado solicitud el municipio de Moromoro. Bien, le agradecemos al licenciado Luis Alberto Alpire, referente al plan de desinfección, que hoy nuevamente estarán en Portachuelo para que la gente se quede en casa.